Buenos días. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué más bien? Muy bien. Por aquí de visita. Claro que sí, bienvenido. Entregar los libros y que te los pongan así para que se vean ahí como que están en venta ya. Para que salgan ahí. Sí. Y al lado del mío, al lado del mío. Porque el mío no lo veo. Me lo tiene escondido. Que porque veas eso, amiguita. Hay que buscar los libros. Pero tenerla escondido, que así que lo pongo. Esto es allí. No, esa baja no, pues dejar por defecto ver el ayuntamiento. Pues yo sé que es un molde medio de eso, así que no. Pero es cuestión de. Ajá, mientras está fino y ya. Eso. ¿Por qué se llama La Contista? Por el poema de León de Greiff. ¿Y quién le colocó? Significa lanzar flechas hacia las nubes. ¿Cómo te llamas vos? Alejandra Cifuentes. ¿Y tú? Sí, Pedro Castro. Sí, pero ya poquito tiempo aquí, ¿cierto? Aquí en la librería de La Contista, sí. Pero mi recorrido han sido por ahí 27 años en las librerías. Alejandra, ¿desde cuándo trabajas aquí? Desde que se creó la librería, desde el año 2011. ¿Y la librería quién la creó? El señor Ricardo López, que es el dueño de La Contista. Y él siempre soñaba con tener ese espacio, un espacio cultural, tener su librería, que la gente pudiera tener un espacio diferente en el centro de la ciudad. Hay un problema ahora a nivel mundial, y es que la gente dice que está leyendo poco. ¿Eso es verdad o mentira? No, la gente todavía está leyendo. Por decir, ahora en diciembre la gente regaló muchos libros y eso es muy bonito. En la fiesta del libro del año pasado, los jóvenes le compraron muchos libros, entonces se nota que los jóvenes están leyendo bastante. Y en los colegios se están impulsando mucho esto. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo pienso que sí, porque la fiesta del libro se ha incrementado cada vez más. O sea, cada fiesta del libro que pasa, son más visitantes, más compradores, se notan. Y se ve que los jóvenes están acudiendo mucho a la fiesta del libro. Y a la librería también se ve. Decías ahorita que tienes una experiencia en poco tiempo en la cuestión de los libros. Sí, yo empecé en la librería científica en el año 89. Empecé a trabajar ahí, ya trabajé unos 24, 25 años en la científica. Luego pasé a la Universidad de Antioquia, a una librería que queda allá en el edificio de extensión. Y hace un año estoy por acá. Hay algo que siempre me causa curiosidad, Alejandra. ¿Eres buena lectora o no? Claro. ¿Y qué es? Se trata de hacer el intento porque tengo un hijo de 6 años y todas las noches después leemos cuentos infantiles. Pero a mí me gusta leer muchas novelas. Magda Sabó, Sándor Márain, Emirovsky, Stefan Zweig. Ve que tan raro que no leas escritores antioqueños. Veo que no lo recomendas. Eso me parece un problema muy grande porque entonces tenés compradores de Medellín, pero no escritores de Medellín. Ajá. ¿Y debido a qué? No, siempre mi inclinación ha sido como por ese lado. ¿Y has sido buen lector vos? Sí, claro, sí. Siempre me ha gustado la literatura. De hecho, pues estoy tan en el cuento que me encanta. Me veo siempre leyendo. En mi casa, acá también lo hago. ¿Y qué escritores te gustan? Sí, me gusta mucho Stefan Zweig, Kafka también lo leo bastante. Proust, estoy leyendo en este momento, estamos leyendo a Proust en un taller los lunes. Cada 8 días lo hacemos, estamos leyendo a Proust. Aquí hay un taller también, un pequeño taller que se hace los miércoles.
y la compañera Alejandra está en él. Yo a veces me siento con ellos a leer. Han leído a Stefan Zweig, han leído a Leyson, Sandor Maray también lo han trabajado. Pero mi inclinación es la literatura y los cuentos, y un poco el ensayo. La gente cuando viene a comprar libros, a ver, hay lectores que se pierden buscando porque no encuentran cosas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que más busca? Se inclinan mucho por la literatura y la filosofía. ¿Pero qué autores? Autores en general. En filosofía está Sabater, Agamben, Stan Frey. Hay muchos. Foucault. Que hubiera un lector hipotético y te preguntara qué libro interesante, ¿cuál recomendarías? Muchos. En ciencia, en divulgación científica hay muchos libros que puede recomendar uno porque le llegan a mucha gente. A mí me gustaría mucho recomendar Kafka, Sandor Maray, me gusta mucho Stefan Zweig, porque son autores que atrapan al lector. Julio Verne, por ejemplo, me encanta recomendarlo también. Julio Verne, Salgari también, me encanta. Me encanta también. Y depende de la pregunta que me haga el tipo o la persona que venga. Porque a veces viene gente muy culta a buscar un recomendado. Entonces hay que saberle llegar a la persona, depende de lo que pregunte o de la inquietud que tenga. ¿Qué libro recomendaría, Alejandro? Yo recomendaría... Bueno, si es por el lado de literatura, me gusta mucho La nieta del señor Lynch. ¿Y de quién es? Es de... Nils. Claude Nils. Claude Nils. Es un autor que tiene varias obras, pero La nieta del señor Lynch es muy bonito y el final es algo como inesperado. Del color de la leche también es muy bonito, muy buen libro. Hay algo que uno siempre se pregunta en las librerías y es cómo compran los libros, cómo es ese proceso de traerlos, qué autores. ¿La selección? Sí. ¿Con las editoriales? Sí. Bueno, ellos nos dan como unas ofertas de novedades, entonces ellos mensualmente dicen tales libros salen para ahora para enero, diciembre, y hay otros que constantemente los tenemos que tener, que no puede faltar, por decir, el diario Ana Frank, un Ulises... obras así selectas que uno dice que no pueden faltar en una librería, El Príncipe Maquiavelo, Ilíada, Odisea, que son los libros que deben de estar siempre, El Principito. En todo el tiempo que has trabajado en librerías, ¿qué es el mismo proceso o qué? Casi el mismo. De pronto han cambiado algunas cosas, pero muy pocas. Pero es casi el mismo, las novedades las pide uno en cuanto a pedidos, pues, y en cuanto a atención al público, es casi el mismo. Ahora con tanta demanda, porque los muchachos están leyendo también más, yo creo que tienen que especializarse más o enterarse más de lo que tienen, porque no lo cojan a uno como en blanco. Pero me parece que es un proceso muy bonito y no es que haya cambiado mucho. Hay algo que siempre se pregunta uno también con la librería, si es cuando hay mucho stock de escritores que no se venden, que no tienen salida, ¿qué políticas tienen? Bueno, lo bueno es que los libros están en consignación, entonces la editorial no los vuelve a recibir, entonces le decimos de tales temas o tales autores no se están moviendo tanto y se devuelven a la misma editorial. O lo mismo ocurre con los autores personales, se les dice que en tanto tiempo no ha habido movimiento del libro o se han vendido muy pocos ejemplares, si sugiere mejor que se los devolvamos o si quiere que continúen en la librería. ¿Y qué piensas sobre eso? Sí, es muy buena medida porque hay que hacer una rotación al material que tiene uno. Uno normalmente no devuelve todo, deja un libro o deja la muestra, pues, porque llega la persona que busca un libro de esos y no lo tiene uno. Siempre acostumbramos a dejar la muestra, pero es muy prudente hacer la rotación. Alguna vez hablaba con un director de una librería acá y me decía, no recibo más poesía, estoy harto de que me traigan libros de poesía de aquí de la ciudad. Aquí también hacen lo mismo, ¿no? No, pues en la librería hay que tener de todo un poquito. Es como si yo dijera que no quiero recibir libros de autoayuda o libros de arte, no. Que porque a mí no me guste o no los quiera tener en la librería, no. En la librería hay que tener de todo, porque no conocemos los gustos de las personas que van a venir y hay que tenerle buenas opciones a los clientes. Y no podemos restringir y decir, ah, es que acá no vendemos esto. No, hay que tener variedad siempre.
Para mí todos los autores tienen derecho a estar en las librerías. Tú sabes, llega algún comprador de un fan, por decirlo así, un lector de un poeta, quienes recomendaron este libro. Entonces digo que todos tenemos derecho a que tengamos el libro en las librerías. Poesía, el ensayo, literatura, hay que tenerlo. Cuando de pronto un cliente pregunta por un libro que no hay, ¿el libro lo pide? Sí, nosotros tratamos de buscarlo. Si está en el mercado lo conseguimos, lo traemos. O lo obligamos a buscar en otras librerías inmediatamente. Normalmente lo conseguimos. Normalmente. ¿Qué libro difícil, extraño te han llegado a pedir aquí en la librería? Muchos. Decime tres o cuatro. Que recuerden este momento. El de la historia de las cosas. Ese lo estuvimos consultando incluso para importar y no se conseguía. Y con las mismas editoriales y nada. Ese es como el más puntual que recuerdo en el momento. Sí, nos han preguntado varias cosas y están así por ese estilo, pero ellos no consiguen, ellos que no vuelven a editar o no se consiguen aquí en Colombia. Y en México a veces no los editan o han parado el tiraje de algunos. Por ejemplo, Papillón. Papillón lo preguntan de vez en cuando y no se consigue. Es un libro de Henry Charrier y hace rato no lo vemos. En una librería, ante toda esa multitud de libros, cuando pregunta un autor, ¿ustedes ya saben en qué parte están? Sí. Por eso tratamos de tenerlos en la sección. Tiene que ser que esté por ahí mal puesto, mal ubicado, para uno decir, no lo encontré, se me perdió. Pero sí, la idea es llegar ahí mismo y encontrar el libro. Que te preguntara qué libros hay de Carolina Infante, como lector curioso, ¿cuál me dirías que hay? No hay ninguno. De Juan Carlos Sonetti. De Juan Carlos Sonetti está El Pozo, El Péndulo, está Cuando Ya No Importa. Y también tenemos un ensayito de Vargas Llosa que hizo sobre Juan Carlos Sonetti, sobre su obra de ficción. De las editoriales, ¿cuál es la que más nos atrae? Planeta y Penguin. Sí, y constantemente. No fregues. Mensualmente. Yo pensé que era las españolas, Anagrama. También, ellos también traen, pero en este momento de pronto como las más grandes que hay aquí en el mercado en Colombia son Planeta y Todo el Planeta, Penguin Random House, y de pronto hay un pequeño paro con la editorial Anagrama, que está como, no tienen distribuidor aquí en Medellín, entonces eso siempre para un poco la traída de novedades, se quedan en Bogotá, pero también tiene muy buenas novedades y trae constantemente novedades. Hay una cosa, decías que has estado en varias librerías en casi 20 y pico de años. El concepto de librería, ¿qué tanto ha cambiado con respecto a la científica de Antioquia, a este espacio tan bonito que hay, que veo por aquí hay una batería, hay un piano, hay inclusive abajo una cámara de cine? Yo creo que se han vuelto, no sé si se puede llamar, más culturales, más del joven que está empezando. Me parece que ha cambiado un poco el concepto a mí. Primero era más negocio, no, ya las librerías son mucho más culturales, de más asesoría. Las librerías tratan de buscar gente que sepa un poco más de los libros. No que voy a ubicar el libro y lo voy a vender, no. Que la persona que esté en la librería sepa más que es lo que está viendo ahora. Entonces ha mejorado el mercado, la venta, la asesoría ha mejorado mucho en todas las librerías. Como mujer, que son tan cuidadosas con la librería, ¿cuál es el toque que le das? Las flores, el orden, la limpieza, tener todo como bien puestecito. Cuando una persona viene aquí a leer constantemente, ¿puede hacerlo o no lo dejan leer? Pues la idea es que ojee los libros y se antoje y los compre. Pero si hay alguien muy encarretado y en algún momento terminará llevándoselo. ¿La científica nunca tuvo mesitas así como un bar ni nada de eso? No, nosotros siempre tuvimos en la científica la mesa donde la gente se sentaba a hojear los libros, a leer o a conversar, a leer el periódico. O una charla que había que en la librería científica y en la nueva, se sostuvo una tertulia por más de 25 años. Sí. En todas las librerías científicas ha habido su mesa. ¿Qué escritores iban allá? Allá estuvo Alberto Aguirre, aquí en Medellín, Faciolince. Estuvo el alemán Hans Magnus Exenberg, el que escribió El Diablo de los Números. Estuvo en la librería Nicolás Oescún, Arbeláez, el poeta Arbeláez.
Muchos poetas, muchos autores latinoamericanos también han venido a la librería, muy reconocidos a la librería, sobre todo a la librería nueva. Muchos me parece a mí. Alejandra, ¿qué hace una librera allá en la máquina donde entra el dinero, pendiente de los que vienen a robar libros? No, yo en el equipo trato de, se ingresan todos los libros con todos sus datos y todo eso, pero igual uno está pendiente como de la gente cuando viene a mirar los libros. Entonces, mirar pues como qué actitud tiene, de pronto los bolsos o los sacos anchos, todo eso le da uno como indicios o algo, pero tratamos como de no estar como sobre la gente, como encima, me va a robar, no. ¿En toda tu experiencia te ha tocado ese tipo de personas o no? Sí, muchas. ¿Y qué haces? En casi toda la librería. Sí. ¿Y qué libros más o menos acaban? En general, los diccionarios son muy apetecidos por ellos, porque se venden muy fácil. Los diccionarios, las Biblias, los libros que están de moda, pues como dice la gente, los venden fácil, entonces tienen más acceso a ellos. O sea, tienen y buscan esa parte para negocio. ¿Y para quitar un libro a una persona de esa, qué hacías? Pues en algunas veces sí me enojé mucho, pero a veces necesitamos la policía, o nosotros mismos lo requisábamos, cerramos la puerta. Si nos enojamos, porque es que es muy triste uno tratar de traer a la gente a la librería y darles confianza, porque eso hacemos nosotros. No, eso lo comentaba porque la otra vez leía una crónica sobre un señor en Estados Unidos que iba a las bibliotecas y robaba los mejores libros, y tenía una biblioteca muy grande en la casa, es como para una novela de eso, ¿cierto? Alejandra, ¿qué es tener una librería en el centro de la ciudad cuando vemos que ya han desaparecido la Dante, Palinoro se fue, la Nueva, la Científica? Contame. Es tener un espacio donde la gente pueda venir y sentirse cómoda, porque hay gente que todavía le gusta el centro, cree en el centro, le gusta, y al entrar a esta librería se desconecta uno totalmente del centro y se sienten muy cómodos. Se presta el servicio del restaurante, que pueden tomar un vino, un café, consumir algo. Entonces eso ha gustado mucho, ha sido como un gancho. Has vivido muchas librerías de la ciudad. La misma pregunta para vos, ¿qué pensás de esa resistencia ante un sector cultural que es muy abandonado en el centro, que se está llenando de casinos, de casas de prepagos y todo eso? Yo pienso que a veces la prensa ha hecho mala reputación del centro, porque han dicho y han hablado mal de la vida del centro, que están yendo para otro lado. No, el centro hay que cultivarlo, tenerlo. Mire, por ejemplo, la librería del Palacio de la Gobernación, de la antigua Gobernación, que cerraron, es una librería de la Universidad de Antioquia, era la librería de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo es que el palacio se llama el Palacio de la Cultura, y sacan la librería del Palacio de la Cultura, sacaban los libros de allá, donde llegaban turistas, donde llegaban extranjeros, los mismos de los pueblos, de la misma ciudad, a conocer el palacio, y sacan la librería. O sea, la misma prensa se ha encargado un poco de menospreciar el centro, yo creo, en esa parte cultural, de la librería, de las papelerías, que no es bueno, o sea, no le han hecho buena publicidad a eso. Antes tiene que apoyarnos, que nosotros estamos en el centro. Bregar a hablar bien de la librería del centro, que estemos, que nos sostengamos, pero no ha habido buena prensa, me parece a mí, para la librería del centro. ¿Qué actividades complementarias con respecto a actividad cultural, de libros, de cine, hace la librería? Los martes tenemos martes del encuentro, que así lo llamamos, y siempre invitamos a un autor. Tratamos de que sea un acto cultural, invitamos para hacer un recital de poesía, presentación de un libro o algo de cine. Siempre tratamos de que sea algo cultural. Y los jueves, cada 15 días tenemos un seminario de salud que se llama Seminario Permanente de la Revolución de la Salud, que es cada 15 días y se toman diferentes temas de salud. Y por supuesto hay gente que compra libros sobre salud. Sí, algunos. Que esa es la idea, que nos conozcan, que por medio del evento vengan, conozcan la librería y se antojen de libros también. ¿De qué manera colaborar vos en la actividad?
atendiendo la, si se puede decir, la clientela, los participantes en el taller, hablando con ellos, prestándole el servicio de restaurante también a ellos, poniéndoles cuidado de todas formas, colaborando mucho con la atención a ellos, hacia ellos. Alejandra, uno entre tantos libros, entre tantas obras maestras, entre tantas búsquedas, tantas perspectivas de buena literatura, ¿nunca has pensado en volverte también escritora? No, todavía no tengo inclinación de escribir, prefiero leerlos. ¿Y a vos? Yo sí he escrito algunas cositas, de pronto algunos poemas muy cortos pues, pero no, es una tarea difícil, es una tarea muy difícil, escribirme fácil. Sí he escrito algunas cositas pues, pero cortas, complicado. Bueno, Alejandra, un mensaje para los lectores del centro de Medellín, de esta ciudad que a veces es tan dura, pero también es dulce y perenne. Claro que sí, que apoyen las librerías que todavía quedamos en el centro, que somos muy pocas, que no miremos lo malo del centro, que todavía quedan sitios muy buenos, muy culturales, hacemos eventos y todo, y esto hace partícipe del centro, que tengamos más de su apoyo. Yo diría que nos visiten, que visiten las librerías que hay en el centro, que las apoyemos y armemos programas en ellas, que lo podemos hacer. Eventos culturales como se hacen aquí en la librería La Conquista. En cualquier librería se puede hacer un lanzamiento de un libro, se abre un espacio y se puede hacer. Recital de poesía. No solamente las librerías son para vender, son para hacer eventos culturales, lanzamientos, poesía. Vamos a hablar hoy de algún autor, vamos a hablar de la salud como tenemos nosotros aquí, por ejemplo, los jueves. Pero en la librería se pueden hacer muchos, muchos eventos. Alejandra, muchas gracias. Esperamos vernos más a menudo, venir más aquí a la librería. Claro que sí, a ti, gracias Víctor. También a Sigifredo, que ya es muy curtido en esta cuestión de los libros. Un abrazo y a los dos felicitaciones. Gracias.